¿Cómo les va? Bienvenidos. La pantalla de Canal 5 le da la bienvenida nuevamente a Plan A, como todos los sábados. Ya se extienden más los días. Todavía hay luz natural, 20 horas. Ese comienzo permanece como siempre. Arrancando el debate, arrancando diciembre, mes de compras. ¿Cómo se prepara la ciudad? ¿Qué pasa con el centro que se ha renovado? Lugar de visita obligada en los 70, en los 80, las tiendas, los cafés, las peatonales. Luego la irrupción de shoppings ofreció una gran competencia. La ciudad comercialmente se expandió. ¿Qué pasa en este diciembre 2017? ¿Qué pasa en torno a la seguridad, el estacionamiento, las promociones? ¿Cómo se capta al comprador con las tarjetas, con las cuotas? Interesante el programa de hoy, voces comprometidas, un análisis de algo que condiciona, como es la economía, la marcha, los pesos que tenemos en el bolsillo para gastar en estas fiestas, cómo maximizarlos. Vamos entonces rápidamente al informe para escuchar a las voces representativas autorizadas para hablar de las compras de fin de año y cómo se prepara nuestro querido centro rosarino. Vamos. Ya arrancó el último mes del año y también la organización de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son la oportunidad de los comercios de recuperar ventas en un año en el que hubo un incipiente crecimiento del 1,6% en octubre después de 21 meses de caída según datos de CAME. Hoy, los consumidores se mueven de manera diferente. No solo buscan precios, sino la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, por lo que son claves las promociones bancarias, además de comodidad y seguridad al hacer las compras. Los espacios tradicionales de la ciudad, como las peatonales y los centros comerciales a cielo abierto, participan de acciones conjuntas, con promociones claves que compiten de igual a igual con las que brindan los shoppings. En ese sentido, durante los próximos días, en el área del microcentro, se llevará a cabo una acción conjunta entre comerciantes, autoridades, cámaras empresarias y el diario La Capital, con promociones muy tentadoras para todos los bolsillos. ¿Cómo comprar bueno y mejor? ¿Qué proponen para estas fiestas los comercios locales? ¿Qué expectativas hay para el año próximo entre los comerciantes? Ahora en Plan A, compras de fin de año, a mover la economía local. Y diciembre es un mes especial. Luli, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenida. Hoy todo lo que hay que saber para este mes de diciembre, donde la gente sale a la calle, ¿no? Sí, un mes muy especial. Las fiestas hace que parte de la ciudad, sobre todo los centros comerciales, se llenen de gente. Claro. Y lo importante es saber cuándo comprar y cómo comprar. Es una época de muchas ofertas y, bueno, está bueno que la gente pueda saber cuáles son las ofertas y cómo se puede informar de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y brindarles comodidad y también seguridad. ¿Qué tal, Alejandro Bonalumi? ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. ¿En qué contexto económico? ¿Cómo ves este cierre 2017? Un mes de compras, diciembre. ¿Cómo llega la gente? La gente llega mejor comparada con el año pasado, llega mejor. Pero la gente especialmente es mucho más hábil a la hora de comprar. La gente ya tiene en cuenta, como bien decían, promociones, conoce mucho más de los rubros, compara mucho más. Entonces, aquellos comercios, aquellos sectores que tengan la velocidad de adaptación a la dinámica de cambio del consumidor, creo que se va a ver muy beneficiado. Y me parece, sí, que viene una etapa en ese sentido, en un sentido de proponerle servicio, comodidad, claro, financiación. Me parece que viene una competencia leal y fundamentalmente clave para que el consumidor se decida. Insisto, el consumidor es mucho más inteligente que en otras épocas porque la crisis te lleva a ser más inteligente. Por supuesto, y nos vas a ayudar con tus consejos de cómo comprar mejor, que es una de las tendencias, una de las consignas del programa. María Fernanda Aguilardi, secretaria de producción. Bueno, el centro, de ello vamos a hablar, otrora punto obligado de reunión. Era la tienda La Favorita, encontrarnos en Córdoba y San Martín. Luego llegaron los shoppings y a la par algunas críticas que el centro se quedó. ¿Cómo está hoy con las obras que se llevaron a cabo? ¿Qué le dice una representante del municipio? Mira, nosotros en Rosario tenemos alrededor de 29 centros comerciales a cielo abierto. El centro de la ciudad sigue siendo el paseo comercial que mayor importancia tiene en términos de facturación. Sí. Uh-huh. Es cierto que en los 90 la aparición de las grandes superficies comerciales y en nuestra ciudad en el año 2004, por allí, cuando irrumpieron los shoppings, generaron, digamos, cierto temor, digamos, entre, claro, entre los comerciantes. Pero lo cierto que no fue tanto el impacto como se hablaba en su momento.
Se han hecho estudios incluso en esa época en el municipio para evaluarlo. Sí. Pero volviendo a la actualidad, el centro de Rosario sigue siendo un lugar de encuentro de todos los rosarinos. Y precisamente como es un lugar de encuentro de todos los rosarinos, el municipio decidió llevar adelante el proyecto de área histórica, sí. Con renovación de varias arterias. Sí, que algunas trajeron aparejadas a crítica por la demora, la tardanza, calle Sarmiento, por sí, ejemplo. Sí, es cierto. Bueno, realmente en este momento, cuando es cuando vienen las fiestas y sí. es un momento crucial, lo importante, digamos, que bueno, está realizado. Y marca un poco la intención de revitalizar, seguro. No solo con obra pública, sino también con mayores servicios, el centro de la ciudad de Rosario. Seguro. Bueno, Nelson, Ricardo, de la empresaria, el centro se puso de pie, ¿no? La gente se volcó a los shoppings en su momento por la seguridad, por la comodidad, y bueno, algo había que hacer. Claro, nosotros pensamos que tenemos que competir. Está bueno que estén los shoppings, está bueno que estén todos los centros comerciales de pie y de la mejor manera. Ahora depende de nosotros cómo pensamos y con qué lo atraemos, ¿no? Claro, estrategia. La estrategia. Nosotros, desde la Asociación de Amigos Peatonales Córdoba, lo que dijimos es busquemos. El año pasado ya sabíamos que con la capital habíamos hecho una estrategia de regalar una botella de vino. Una promoción. Una linda promoción que compensa con otros lugares que lo hacían. Entonces, este año se da que la empresaria también nos comunica que podíamos regalar nada más y nada menos que 100 artefactos del hogar. Ajá. Entonces, nosotros pensamos... Con las compras que se realicen con las compras que se realicen, negocios céntricos. Lo tenemos pensado. Ya te van a dar un cupón con tus datos, lo pones en una urna. Después pensamos, para darle toda la claridad del mundo, poner en el mismo diario La Capital, hacer... Sí. El día 20, para que sea antes de la fiesta, que esté en el arbolito, sacar los 100 nombres de las personas que van a ganar. Claro. Bueno, el municipio también nos pone el libre estacionamiento en donde no se puede. Ah, eso me preguntaron varias personas. A partir del jueves. ¿Ya está confirmado? Está confirmado, el consejo también lo aprobó. Así que jueves, viernes. Jueves, viernes, sábado. El domingo también vamos a abrir. Domingo 24. Domingo 24. Y 31. A todo esto nosotros lo que resonábamos que para cerrar un poco todo esto necesitábamos seguridad. ¿Y el talón de Aquiles ese? ¿Qué es el talón de Aquiles? La semana pasada fuimos todos los centros comerciales con la empresaria, nos atendió el gobernador, con autoridades de la provincia, salimos muy contentos. Ajá, le voy a preguntar a Ricardo por qué salieron conformes de esta reunión con el gobernador. Okay. Esto que mucha gente plantea, y estamos un poco inseguros, ¿qué podemos hacer para combatir esa inseguridad? ¿Qué resultados se trajeron, Ricardo? Bueno, bien decía Nelson que salimos bastante gratificados en virtud de que en los distintos centros comerciales, si bien la seguridad es un denominador, tenemos características diferentes. Sí. Mecheras, arrebatos, robos diferentes. Y el gobernador entendió y aceptó, por ejemplo, que en el centro la rotación de fuerzas de seguridad es tan constante que no alcanzan a conocer el ambiente, a conocer a las mismas mecheras, y reconoció esa falencia como otra. Por lo cual, instruyó al secretario de Comercio que generara urgente reunión con altas autoridades de la seguridad de la provincia, claro. Con la cual hemos concretado, sí. Y bueno, por supuesto, instruyéndonos de cuáles son las características para fin de año, para esta fiesta del funcionamiento de la seguridad, cómo tomar cuenta y tomar en cuenta todos aquellos detalles que los distintos centros comerciales han estado mostrando. ¿Cómo es el modus operandi? Acá nos queremos detener un rato para brindar también consejos. Mecheras y también mecheros, no es únicamente propiedad exclusiva de la mujer. ¿Lo sufren Funguistas. En los negocios? Funguistas. Sí. Bueno, ¿Cómo actúan? ¿Cómo se trabaja? Primero, alerto que hoy, el día viernes, sí. nosotros teníamos el asueto de público sí. y en esa misma reunión de la semana pasada ya se arregló que hoy, que el día viernes, primero, nos den vigilancia. Sí. Y fíjate, fue un éxito porque realmente el centro cumplió con toda la expectativa y la gente estuvo muy tranquila. Claro. Un poco lo que decía Ricardo, las mecheras ganaron
nos ganaron una batalla bastante importante. Siempre hubo y va a haber algo, pero hubo un crecimiento muy alto de punguistas y lo que notábamos nosotros es que había muchos chicos nuevos de la policía y que iban cambiándolo, sí, que realmente a lo mejor no eran de acá, de Rosario, y no conocían las caras. Lo que teníamos nosotros hace un tiempo atrás, eso es lo que le fuimos a decir, eran policías que después lo dejaban un buen tiempo y conocían el circuito. Ahora, ya cuando entraban en las mismas personas las que roban. Sí, pero con más. Ahora están tomando fotos, están tomando medidas que ya rápidamente, que eso nos va a ayudar un montón. O sea, ¿lo sufrís en los negocios? Sí, se sufre mucho. Se sufre mucho. Ese robo sí, así impredecible. Necesitas, si hay 10 vendedores, a lo mejor tenés 2 dedicados a estar mirando esto, ¿no? Luli. Nelson, recién mencionabas las promociones que se generan en esta época, los beneficios como el estacionamiento, la liberación del estacionamiento medido. ¿La gente repara en esto? Digo, ¿está pendiente en estas fechas de este tipo de promociones? Totalmente. Tal como decía Alejandro, ya se maduró mucho el consumidor. Y realmente, y fíjate cómo cae este año, 24 cae domingo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy preparados porque el jueves comienza 3 y 6 cuotas sin intereses. Claro. La gente lo está utilizando el 80-90% de las compras. 3 y 6 cuotas sin intereses. Sin intereses. Es lo más buscado. Fíjate que para llenar el arbolito, eso es lo que nosotros queremos hacer. O sea, que cada uno, en distinta medida, pueda llevar algo en su familia, en sus amistades, que cada uno pueda poner algo en el arbolito. Y por eso encontrás distintos rubros, distintos tipos de precios y cada uno a su alcance. Pero este jueves, ese jueves, viernes, sábado y domingo, el penúltimo y el último van a ser, yo calculo el 80-90% con las ventas de 3 y 6 cuotas sin intereses. Y bueno, en cosas de mayor valor entran ahora 2. Nelson, ¿y estas fechas donde vos decís que hay más promociones, son estos días, las mecheras supongo que también están al tanto y los funguistas? Digo, ¿esas fechas se incrementa la seguridad? Sí, se incrementa. El año pasado nos dieron refuerzos y el centro lo superó con un éxito bárbaro. Este año, por todas estas reuniones que hemos tenido, yo confío totalmente que va a ser exitoso otra vez. Yo tengo plena seguridad porque tienen que mejorar un poquito lo del año pasado, que fue muy bueno. Que, ¿cómo se nota? Que con ese refuerzo y con una estrategia, es decir, las mismas personas que son punguistas y son mecheras, ven ese despliegue, esa estrategia, y automáticamente bajan el nivel. ¿Ale? No, reforzamos mucho la presencia del Estado. Y creo que el rol del Estado es fundamentalmente darle las condiciones al privado, al comerciante, para que demuestre su habilidad como comerciante. ¿Qué quiero decir? Promociones, servicios, el Estado dando esas herramientas, brindándole seguridad, estacionamiento, comodidad, la obra pública que se ha hecho en la peatonal. Ese es el rol fundamental del Estado para que cada comerciante de la peatonal, con su estrategia, demuestre y trate de obtener las ventas necesarias. Por eso cuando el Estado se demora o está ausente, conspira contra el comercio, y cuando el Estado está presente, como decían recién, te genera la chance de crecer y de desarrollar tu propia estrategia. Tomaron nota de esa urgencia, ¿no, María Fernanda, de los comerciantes del centro? Sí. Para acelerar las obras, para llegar un poco a lo que dice Alejandro, ¿no? Este final. Sí, obviamente que sí, y bueno, estamos muy satisfechos de poder tener hoy avances en el área histórica, que se va a seguir trabajando porque es un proyecto de la municipalidad que no solamente involucra las arterias que ya han sido refaccionadas, sino que también involucra también acciones culturales, y hay varios proyectos también sobre algunos tramos con mayor degradación urbana. Claro. Nos parece muy importante y coincido con lo que decía Alejandro, porque el sector comercio, digamos, un poco su competitividad territorial está muy atada al rol del Estado en las cuestiones de obra pública y de servicios. Sí. Y nosotros desde la Secretaría de Producción nos pasa un poco esa cuestión de ser enlace con otras áreas del municipio, como por ejemplo, bueno, este año también yo quiero destacar
el aporte de la provincia para instalar iluminación LED de alrededor de 100 millones, que se está ya se puede son ver en varios mucho centros más potentes. Ya se puede ver en varios centros sí. comerciales de la ciudad, y bueno, y en eso digo, si bien no es también potestad exclusiva ahorro, ¿no? del municipio, genera ahorro y también genera seguridad. Seguro, más luminosidad. Genera entornos más seguros para poder estar más tiempo, quizá seguro. Para extender el horario comercial. Ricardo, ¿cuántos comercios están comprendidos en este casco céntrico aproximadamente de todos los rubros? Bueno, nosotros tenemos la estadística a través de la conformación de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto. Nosotros tenemos, como dijo Fernanda, 29 centros comerciales. Es un hecho inédito porque antes no había comunicación entre sí, eran hechos aislados. O sea, la peatonal, con Nelson a la cabeza, son muy activos y muy demandantes. Pero había otra zona de la ciudad donde no tenía alguien activando y demandando. Hoy nos sentamos todos en una mesa y vemos los de Alberdi, los de Tiro Suizo, los de Arijón, los de Ayacucho, los de Fisherton, cada uno mostrando su Pechincha, Pellegrini, cada uno con su característica. Y las autoridades hoy ven que hay una unidad y hay problemática en común. Y la importancia que tiene el comercio, que es uno de los que más aporte al erario provincial en el momento, y no estaba constituido, ni tenía una prevalencia, ni una importancia para las autoridades. Hoy somos visibles, por eso sí. creo que tenemos esta posibilidad tanto de generar acciones competitivas con referencia a los grandes centros comerciales sí. en cada barrio, como también en cuestiones de seguridad. No quiero pasar esto, porque seguramente tenés este dato, esta estadística. ¿Cuáles son los lugares, las calles, en que sufren más presencia de punguistas y mecheras? Bueno, por lo que dice Nelson, el centro tiene la característica de punguista y mechero, que es la peatonal, tiene que ver con la calle San Luis, sí. ese entorno. Luego, en cada uno de los barrios tiene alguna cosa diferente, también. Un motochorro, claro. un arrebato. Y mucha gente que dice, la sacan del negocio, la retienen, pero queda libre y vuelve a hacer la misma actividad. Y la problemática es que por ahí nos dicen, bueno, tenemos, hablemos ¿cómo con el fiscal. ¿Cómo neutralizar esto? Para que una persona, un punguista, no se lo saque y vuelva a hacer la misma pero actividad. Pero yo creo que hay varios caminos. Mismo día. Un camino es la prevención, primero para que no ocurra. Luego, si ocurrió, que sea de fácil denuncia y cuando lo atraparon que se quede el tiempo necesario y suficiente para escarmentar en claro. lo posible. Sí. Pero todo eso tiene que ver con lo que decía Nelson antes, que el que está cuidando la zona tenga conocimiento de la zona y que no le pase por de lado alguien que ayer estuvo detenida un ratito porque robó y el policía que está es nuevo y no conoce. Ricardo, y a nivel personal sí. del consumidor, ¿cuáles son los consejos para que no les pase? Digo, ¿hay algún blanco específico de esta gente? Creo que aprovechan al más distraído, al más entretenido. Creo que es lo básico y fundamental. Y aprovechan el tumulto muchas veces. Pero entran también dentro de los negocios. Sí. Con lo cual, ese es otro problema. Digo, lo están filmando, igual siguen delinquiendo. Pareciera que son impunes a cualquier situación y por eso avanzan mucho más. Y a que veces no pasa se nada. Hace en forma combinada. Una te distrae obvio. Y la otra te, obvio. Te correcto. Lleva. Nosotros, no actúa una persona individualmente exacto, muchas veces. Sí, son 10 o 12 que van por un lado y por el otro y afuera también. Y nosotros aconsejamos... Por eso se pone tanto foco en la seguridad, ¿no? Este tema preocupa y hay eso, que ocuparse. Y hay que ocuparse para prevención. Y nosotros aconsejamos, aunque la gente a veces le resulta molesto, hay unos bolsos que vos pongas todas tus pertenencias, claro. nosotros te los cerramos. Entonces a la gente a veces le molesta, decir, sí. no, si es mi cartera. Claro. Pero es para prevenirle sí, sí, que no sí. le pase nada. Porque dentro de un local... Si te distraes, dejate el celular al costado. Chao. Te estás midiendo algo y te lo pueden saber. Sí. Entonces, para evitar eso, es estar atento. Pero la prevención, insistimos que eso es fundamental, la prevención para bajar estos niveles. Ahora, si te roban sí. la tarjeta de crédito, sí. ¿vos podés hacer la denuncia y desconocer la compra? Mirá, generalmente hoy, si te roban la tarjeta de crédito adentro de un local, en el mismo local te van a permitir que hagas vos la denuncia, porque lo que tiene que ser inmediato eso, que nos ayudamos entre todos, porque si te roban la tarjeta y denuncias rápido, esa misma persona, que antes no sucedía, generalmente denunciaban a las 24 o 48 horas y mientras tanto había sido un desastre, y rebotaban las tarjetas y demás, pero se beneficiaba el que robaba. Si lo hacen todo el mundo rápido, se van dando cuenta que ese robo de tarjeta no les es útil. Claro. Entonces tenemos que trabajarlo. Bueno, tenemos que ir al corte. Estamos hablando de la problemática, del contexto de
un mes de tantas ventas y de gente en la calle y los comercios atentos. Y en el próximo bloque vamos a hablar de lo que ya anticipó Nelson, las promociones, cómo se prepara el centro, qué es esto de los regalos con una compra, en qué consisten estos atractivos, todo lo que hay que saber, y muchos más consejos en un mes clave, en las compras cerrando el 2017. Pausa y volvemos. Hay algo mágico cuando llega diciembre, siempre que uno tenga unos pesos que sobren y que estén destinados a las compras navideñas. Por eso queremos darte buenos consejos, hablarte de los atractivos que genera el centro con estas compras. Te llevas un regalo, la posibilidad de llevarte un premio, todo lo que tenés que saber. Antes, hablemos de un buen lugar. Se acerca el verano, altas temperaturas, no perder nutrientes y comer algo rico. Vamos con Mar Azul, las imágenes puede ser, señor director. Mar Azul, allí en Tucumán. Llegaste a buen puerto. Marisquería, pescadería y rotisería Mar Azul. Ahora con más espacio, renovado para elegir los más exquisitos platos de mar y río. Envíos 438-1400. Pescadería Mar Azul, Tucumán, esquina Constitución, Rosario. Bueno, Ale, ¿cómo partimos en este mes de diciembre? Decías que viene un poco mejor que el año pasado. Sí, sí, sí. Para hablar ya de lo económico, del dinero. Sí, los indicadores en general han mejorado, lógicamente, comparado con un 2016 que fue muy difícil, que fue muy complicado, pero además la expectativa, eso creo que es la clave, la expectativa al mediano plazo. Por lo tanto, la gente me parece que va a tener una intención de consumir un poco más, de darse algún gusto. Claro. Lógicamente, comparando, como decimos, hasta el cansancio, creo que la competencia leal de los comerciantes va a generar oportunidades para el consumidor. Sí. En cuanto a consejos, que conozca bien las promociones, que pregunte, que no tenga miedo de preguntar. ¿Qué pasó con la hora 12? Decía Nelson, 3 y 6 sin interés. Sin interés para los días determinados del jueves al domingo. ¿No? Sí. ¿Y en la hora 12? También existe, pero creo que tienen más utilización las de corto plazo, ¿no? Ajá. Me parece que es mucho más utilizado. Según los montos. Sí. En la hora 12 para montos altos grandes. Lo utilizan. Con un interés. Sí. La hora 12 sí. 3 y 6 no, sin interés. 3 y 6 no, que vos fíjate que 6 cuotas. Pensando en un poco en la inflación, a cada uno es comodidad por un lado y se ahorro por el otro. Exactamente. Y además de promociones bancarias, devolución de IVA, etcétera, que yo pido que estén bien informados, que se asesoren, pero que son para aprovechar en muchos casos. ¿A quién le pedís? Al consumidor. Claro, que se ocupe, ¿no? De controlar. Esto es clave. Sí. Es clave. A ver, para especialmente las promociones de los bancos, la letra chica. Si ya no envían más resúmenes, Alejandro, ya tenés que verificar todo en tu correo electrónico, en la computadora, ¿no? Bueno. ¿Te llega más el resumen en papel? Exactamente. Vos sabés que uno de los costos más grandes que tiene el sistema financiero es la emisión del resumen en papel y el envío. Por eso casi todos tratan de enviártelo por email. Lo que pasa es que hay una protesta, bueno, ya sabemos si no es motivo ahora de conversación, pero del sindicato de camioneros, porque es un negocio que se cae. Seguro. Entonces, bueno, pero la gente, las promociones, que lea bien, pregunte y que esté seguro de lo que hace, hay muchas y muy buenas para aprovechar. Antes de ir con los atractivos para comprar, también es datos también, ¿no? Del ritmo de ventas, María Fernanda, de este 2017, octubre. Del ritmo de facturación. Sí. Ustedes saben que el municipio, a través del Centro de Información Económica, obtiene los datos de facturación de la base imponible de las empresas de Rosario, y ya a partir de julio notamos un punto de inflexión en la tendencia, que empezó a ser positivo. Sí, la facturación de todos los sectores y también del sector comercio. Y en el acumulado de enero-octubre nos está dando un crecimiento real de aproximadamente toda la economía de la ciudad de Rosario de 3,7%. Con respecto al año pasado. Con respecto a enero-octubre del año pasado. Así que, bueno. Es bueno. Buena señal, Luli. Un buen dato para las fiestas. En relación a los horarios, ¿va a haber alguna extensión horaria algún día en particular este mes de diciembre? Sí. Primero, que ya por ser temporada de verano,
y hasta las 20:30 se extienden, hasta ahora sea las 20 horas, estos 20 días van a ser hasta las 20:30 y generalmente los dos últimos días, porque 24 cae domingo, que se va a cerrar mucho antes, el jueves, viernes y sábado, que pensamos que es el de mayor movimiento, hasta las 21. Va a haber 20:30 y va a haber 21, según el sector del centro. ¿Y es un mito esto que la gente el 23-24 es donde más se vuelve loca por comprar o ya se organiza un poco más y desde el principio de mes empieza a comprar? Lo que nosotros tratamos y coincidimos y queremos que el consumidor vea, hacer promociones 10 días antes, por decir algo, ¿no? Entre 7 y 8 días antes para ir descongestionando. Entonces, nosotros apostamos a que la semana anterior, ese jueves, viernes y sábado y domingo anterior, hacer promociones, por un lado, esto que decimos de 3 y 6 cuotas o 12 cuotas, como para que se vaya descongestionando. Y después ese miércoles, jueves y viernes también, para que no sea el tumulto de esos días. Creo que la gente lo va entendiendo porque también compra más cómoda. Y entonces va aprovechando ese descuento, esa promoción, y se va asegurando su regalito. Perfecto. ¿Qué otros atractivos tenemos para estos días de diciembre? ¿Hay un concurso de vidrieras? ¿En qué consiste? Bueno, en verdad creo que hay un conjunto de actores que nos hemos unido para generar las acciones. Ajá. El gobierno de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, los centros comerciales, etcétera, etcétera, el diario La Capital. Y entre ellos tenemos un concurso de vidrieras. Esto ya no es para el público consumidor que lo tiene indirectamente. El destinatario. La realidad es que instamos al comerciante, claro, fundamentalmente al pequeño, que no tiene posibilidad de tener un vidrierista ni estrategias de marketing. La idea fundamental es que a través de participar de un concurso de vidriera también le quede en conocimiento, porque le damos un taller de cómo mejorar la vidriera con pocos recursos. Y ya tenemos más de 200 inscriptos y los premios van a ser muy interesantes porque es promoción, publicidad en el diario La Capital, por montos determinados. Y creemos que es otra de las iniciativas que tenemos, porque una vidriera linda y bien puesta también es un atractivo para el entorno y la ciudad. Seguro. Así que eso por ese lado, los productos electrodomésticos, que son 500 que van a ser repartidos en toda la ciudad, conforme cada centro comercial tiene la potestad de hacer su sorteo en día de. ¿Eso a partir de un monto en la compra accede a la posibilidad de esos premios? Cada quien lo utiliza como quiera. Ah. Esto es en base a un recurso que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio, brinda para la promoción de los centros comerciales. Claro. Y cada uno lo utiliza como quiere. El aporte que hace el municipio a través de todas sus acciones, creemos que hay un conjunto, más como decía Nelson, el vino que se obsequia a través de gestiones también del diario La Capital, aquellos que compran un monto determinado, creo que hay un cúmulo de acciones que hace al comercio en general muy competitivo con referencia a estos centros ya que tienen una estrategia de marketing muy particular. Fundamentalmente, aquellos pequeños negocios que no saben cómo hacer su acción de marketing. ¿Y hay interés en aprender en esto de las vidrieras? ¿Cómo lo ve María Fernanda? Sí, bueno, estuvimos hace muy poco, el 23, se desarrolló en La Empresaria un taller a través de una capacitadora de CAME, así que estuvieron los quienes se inscribieron y después, bueno, se va a seleccionar de los centros comerciales que se hayan inscrito dos vidrieras de dos muy comercios bien. Y el 22 de diciembre vamos a estar anunciando los premios, que son un total de 60.000 pesos en estrategia comunicacional. Perfecto. Para cada uno de los tres ganadores. Distribuido en 30, 20 y 10 para los tres primeros premios. Muy bien, muy bien. Todo eso tiene que ayudarnos, sí, a que Rosario esté presente y ser llamativo para todo el interior. Ajá. Para la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, que llegan a Rosario, la provincia de Santa Fe, Entre obvio. Ríos. Entonces, atractivos. Que sea atractivo y que eso venga y gaste en Rosario y bueno, y dé a la ciudad ese seguro movimiento y a la provincia, ¿no? Seguro. Remarquemos algunas cuestiones, porque muchos preguntan, estacionamiento esos días, el estacionamiento medido, ¿cómo va a funcionar, Nelson? ¿Lo puedes reiterar? El estacionamiento medido continúa, pero en los lugares que está prohibido estacionar, va a haber libertad el jueves, el viernes, el sábado, por supuesto el domingo. O sea que son los tres días y medio más claves que sí, que hay de que es perfecto una alternativa.
Después la cultura, la Secretaría de Cultura también nos va a mandar distintos artistas para que el que está paseando, bueno, no, hoy transitar música. Peatonal Córdoba especialmente es llenarse de música, de arte. Buena la idea, ¿eh? Me parece muy bien porque hay muchos artistas muy buenos y ¿saben qué? Vamos a tener alguno de ellos en instantes aquí. Así que esto acompaña a la gente en sus compras. Exacto, ¿eh? Correcto. Sí. Buena iniciativa. Y de la seguridad, ya como para reforzar los aspectos principales, ¿qué se le dice al consumidor, al rosarino, Ricardo? Creo que podemos llevar tranquilidad en virtud de la reunión que hemos tenido con las altas autoridades de seguridad de la provincia, más el acompañamiento de seguridad del municipio. Creemos que tenemos todas las herramientas necesarias. Bien. Para poder promocionar la seguridad. Así que esperemos que tanto en los barrios como en el centro el público vaya tranquilo, que entendemos por lo que nos han prometido y lo que nosotros entendemos que va a haber seguridad suficiente. Sí, presencia policial que se ha visto mucho más este año 2017, ¿no? Luli, ¿te queda alguna pregunta, alguna intervención sobre bueno, el tema? Bueno, no, esto, reforzar el tema del estacionamiento, que es importante, las ofertas, y bueno, y que la gente vaya a comprar en paz, ¿no? Seguro. Correcto, y que sean unas fiestas en paz. Y que, sí, por supuesto. Y que nos merecemos toda la familia santafesina y rosarina. Por ahora un chinchín imaginario, falta varios días, estamos arrancando diciembre recién. Mensaje para la gente en 10 segundos desde la Secretaría de la Producción, María Fernanda Aguilar. Mensaje para la gente, bueno, que la verdad que hemos tenido un buen año en materia de acciones públicas y privadas para los centros comerciales, tanto en el fortalecimiento de obra pública como también quiero destacar que hemos tenido muy buen resultado en las líneas de financiamiento que tenemos de la Secretaría junto con la provincia para los centros comerciales. Así que bueno, destacar sobre todo ese trabajo bien. Conjunto que lo veníamos haciendo siempre con la empresaria y con todos los centros comerciales, pero que creo que también la Federación de Centros Comerciales aporta también un paraguas seguro. Institucional muy importante. Muchísimas gracias, ¿eh? Ale, brindale algún consejo final a la gente como economista, como periodista especializado. No, fundamentalmente, como te decía, gastar bien, hacer eficiente la utilización del dinero, inclusive el aguinaldo que muchos van a tener, eso va a impulsar la economía. Y fundamentalmente creo que lo que comentamos al principio, la expectativa, sí. Que hay un cambio, de que fundamentalmente el poder de compra parece estar mejorando, parece que le vamos ganando un poquitito a los precios y eso te puede impulsar el consumo. Me parece que es una buena oportunidad y la fiesta la gente la va a aprovechar. ¿Y el movimiento de precios? Inflación, ¿cómo viene para este mes de compras? Y a ver, los precios lógicamente tienen un reacomodamiento comparado con el año pasado. Es lógico porque tuvimos una inflación incorporada, pero me da la sensación que más allá de ello y más allá de quizá sí. en algún sector que por ahí se hace más complicado, en general los precios para las fiestas y comparado con el ingreso están más o menos en línea. Me parece que vamos a tener un nivel de compra superior al año pasado y que bien. Puede ser interesante para descomprimir a sectores del comercio que necesitan un impulso a la venta. Claro. Y que, a ver, el comercio el año pasado y este año aprovechó los días festivos, día sí. de la madre, día del niño, sí. día del padre, y viene la fiesta. Y creo que apuesta mucho a eso y está apostando bien. Ojalá tengamos un buen resultado. Bueno, así se prepara Rosario, el centro, las distintas organizaciones que agrupan a comerciantes y también el Estado, para que la gente tranquilamente y en paz haga sus compras pequeñas, medianas o aquellos que pueden hacer un gasto mayor. Seguimos con los artistas de la peatonal que estarán aquí conociendo sus historias y su arte. En instantes, ya volvemos. Comenzamos un nuevo bloque, hablamos de la peatonal, de las ventas, del uso de las tarjetas, vamos a hablar ahora del arte, de lo que uno suele encontrar en cualquier época del año. Geniales artistas, músicos, muy originales, en plena peatonal,
y que es la cara visible, de lo que es Rosario también, esa cultura, sus músicos, sus clowns, sus artistas. Por eso les recomiendo especialmente este bloque. Ya estamos con ellos, pero antes, tan fácil como comprar en Digital Sport, tu primer shopping online. Visita www.digitalsport.com.ar. Estás a solo un clic de distancia de encontrar todos los productos de las primeras marcas, como lo haces en los locales de Sport 78, Dionisios, Blas 78, Fluid, y también las mejores opciones para regalar en cualquier momento, ya que estamos en época de regalos. Y si no estás en Rosario, no te preocupes, hacen envíos a todo el país. Visita Digital Sport, tu primer shopping online. ¿Te gusta caminar la peatonal, Luli, y encontrarte con esos artistas que luego pasan a escenarios, vuelven a la peatonal? Es una cara bien visible de Rosario, ¿eh? Sí, los artistas callejeros, claro, que colman la peatonal en invierno y en verano. Sí. A lo mejor los disfrutamos más en esta época porque empieza a hacer más calorcito, entonces, bueno, uno se queda a lo mejor mirando, disfrutando del show, pero hay una variedad inmensa, bueno, como la que tenemos acá, ¿no? Malabaristas, clowns, saxofonistas, de todo. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué hace Mariano Di Franco? La bestia se ha apoderado de su personaje, ¿no? Sí, hoy quiero mandar saludo a Mariano Di Franco, que es... y bueno, está personificando aquí hoy a la bestia. Ajá. Un nombre que... ese nombre artístico es como que te... Sí, es impactante. Te impacta, ¿eh? Sí, 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 genera eso. Bien. Me encanta. Perfecto. Generar eso. Sí. ¿Por qué la bestia? Porque es un... no sé, me gustó. Es tu interior, es lo que sentís vos, que vas a sí, avasallar. No es tan profundo en realidad, me gustó. Dije, entre la bestia y Pedro había otro nombre. Claro. Y no, dije la bestia. Contame un poco de tu historia. ¿Cómo se inicia esto? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu arte? Yo, bueno, voy a hablar desde la bestia, pero voy a hablar de Mariano Di Franco. Sí. Él inicia ya hace más de 10 años, ya creo que 12, 13 años... en la profesión de ser payaso. Ajá. Primero como estudiante, estudió acá, mi compañero estudió en la Escuela Provincial de Teatro. Qué bueno. Y después empezó a viajar a Buenos Aires, sí, a otros lugares. También estuve por Europa, formándome, trabajando, estudiando. Y no tenés la pinta de un payaso tradicional, más bien un estilo victoriano tenés con no tengo la, no, es un estilo más como... Yo soy, porque soy un mago, un mago también ilusionista, claro, esa es la bestia. Ah, esa es la bestia. Un mago. No. Sí, no tengo la pinta del payaso tradicional, claro, pero soy un payaso. Bien. ¿Y bien. ¿Cómo fuiste creando ese look? Dijiste que estuviste en Europa, en Buenos Aires, digo, ¿de qué te fuiste nutriendo para llegar a construir este personaje, ese look, todo? Bueno, ahí sí, si yo les quiero que les cuente, en realidad es una búsqueda, porque a mí el humor me lleva cuente a curiosidad. Todo, sí, acá hay que contar todo. Voy a contar, a mí es una búsqueda personal que tiene que ver como mezclar todo lo que he aprendido en mi carrera, como sería mi formación, y sí, transformar ese conocimiento en mi oficio. Entonces fui buscando desde la actuación, desde el clown, desde la música... ahora incorporo magia también, o sea que todo lo que fui estudiando, danza también, entonces todo lo que fui estudiando en mi formación se transforma en este esto, ser que, donde puedo aplicar todos mis conocimientos. Trabajás en ambientes distintos, pero sí, en la calle también, en la peatonal, sí, cada tanto lo haces, porque sí, te contratan, sí, ¿no? Pero... Cuando me contratan, donde bien, me contratan voy, es así. Ahí está. ¿Y cómo es el contacto con la gente? Cuando está caminando, por ejemplo, la gente en la peatonal, ¿se detiene? ¿Cómo es la relación? ¿Se interesa en tu arte? Con este personaje genera mucha curiosidad, o sea, y como es muy histriónico, sí, la gente se para a ver. La verdad que ha tenido muy buen resultado, pero como la peatonal es un espacio de circulación permanente, donde la gente va y trabaja, cada hace uno otras con cosas, su locura. Sí, alguno pasa, te miro así y sigue caminando, sí, pero... Las oportunidades que he tenido de actuar en un sitio como la peatonal, sí, han frenado. Han parado, se quedan y miran. Bien. Un rato o algunos se quedan. Perfecto, ya volveremos con La Bestia. Y ahora vamos con Rodrigo Moyer. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te dedicas a...? Yo soy malabarista. Ajá. De comienzo. También soy presentador de dos espectáculos. Qué bueno. Yo pertenezco a la compañía Latin Duo de aquí de Rosario. Sí. Soy mi compañera Caterina Stefanov y yo. Bien. Y también tenemos el circo Mano a Mano de Rosario, que mira es vos, un circo un poco más grande. Somos cuatro artistas en escena. Y ¿Te también consideras un artista callejero?
Sí, sí, porque yo arranqué en la calle, fue el puntapié de inicio. Claro, sí. Y esto de actuar en un lugar tan transitado como por la peatonal. Me encanta, por eso mismo que decía Mariano, que es muy difícil llamar la atención de la gente y que la gente se detenga a ver lo que hace. Entonces ¿Y es un trabajo. ¿Es generosa la gente a la hora de aportar, colaborar? De colaborar. La gente es generosa, si le gusta lo que ve, acá en Rosario hay mucha cultura. Yo soy peruano de nacimiento. Vivo acá hace 7 años, en Rosario, sí, y acá hay mucha cultura de gorra, mucha cultura, la gente valora mucho el momento de colaborar con los espectáculos. Claro, y cuando vas a otro país, ¿ves la misma reacción de la gente? De pararse a ver un artista callejero. En Latinoamérica, te podría decir que Argentina es uno de los países más desarrollados en lo que es el arte callejero. Claro. Porque el público está acostumbrado. Seguro. Ya porque hay gente de otras generaciones más grandes que nosotros que han instalado eso. Rodrigo, ¿y el artista callejero, vos elegís la calle por elección o porque no queda otra? Digo, no, en sus comienzos, ¿uno lo elige o, bueno, vamos a empezar por acá que es más fácil? No, hay artistas que se inician en eventos, otros ya actuando, depende de tu formación. ¿Y qué plus tiene la calle? Yo creo que la calle tiene un plus muy importante porque ahí vos podés probar y ver realmente lo que te funciona, lo que no funciona. Claro. Es más genuino. Es más cruda también la calle. ¿Y se puede vivir de este arte, de este trabajo? Sí, ¿eh? Se puede vivir, claro que sí. Eso te va llevando a otra cosa, digo, no te quedás únicamente en la calle. De hecho, estabas haciendo una gira por Brasil recientemente, sí, ¿no? Sí, volvimos hace 2 días de una gira de 1 mes en Brasil, hicimos 4 festivales. Como decía Mariano, también hemos viajado por Europa, hemos viajado por México, hemos viajado por varios lugares con nuestro trabajo. Artista nómade. Totalmente, hay que cambiar el público. Eso, claro que sí. Bueno, nos queda por allí Matías, integrante, junto con otros músicos de la banda Perro Suizo, de larga trayectoria en Rosario. ¿Cuántos años, Matías? Sí, ya 14 años. ¿Quién está a tu derecha? Mi hermano. Ajá. Fabio. ¿Qué andamos? ¿Qué tal? Y actuación por todos lados, ¿no? Sí. Escenarios, grandes recitales. Sí. ¿Y la calle? Y la calle también. Nosotros estamos abiertos siempre a compartir nuestra música, lo que hacemos, lo nos gusta. Sí. Lo hacemos con el corazón. En un primer momento, nosotros como que adoptamos las peatonales y los parques como una manera por ahí de mostrar lo que hacemos. Nosotros hacemos rhythm and blues, un rock and roll antiguo, sí, que por ahí no es tan común y por ahí no está tan difundido a nivel de gran, a nivel tan popular. Entonces seguro dijimos, bueno, vamos a salir con lo que hacemos y vamos a ofrecernos de esta manera. Y empezamos a tocar en las peatonales. ¿Y cómo es la reacción de la gente? Yo estoy teniendo, mientras tanto, en esta vida de ilusiones, lado A, que es de los chicos, de Perro Suizo, que tiene 14 años. Sí, ese es el quinto disco. Lo grabamos en Buenos Aires con Mariano Otero, el bajista de Fito. Qué bueno. Gaspar Venegas, que es el guitarrista del Indio Solari. Y Serafina Ali, que es el guitarrista de Las Manos de Felipe, nos ha ayudado mucho. Claro. Está bueno tocar en la calle, se convoca a la gente, se para, se mueve al ritmo del rhythm and blues. Contame alguna experiencia. Mira, experiencias muchísimas. Por ejemplo, estábamos tocando y una pareja de gente grande bailando swing y al lado niños saltando y la verdad que es una comunión tan linda y se hace un ida y vuelta tan hermoso que es casi inexplicable. Nosotros muchos años estuvimos haciendo temporada en Mar del Plata, con Secretaría de Cultura de allá, laburando netamente enfrente de la catedral, brindándonos y todo en la calle. Van a tocar algo, en instantes. Vamos a empezar porque se nos va el tiempo. Hemos conocido brevemente las historias de estos artistas, no solamente rosarinos, sino que, como por ejemplo Rodrigo, que ha elegido también Rosario para sentarse viniendo de Perú. Rodrigo, ¿te parece que arranquemos un mini show de lo que ofreces? Me parece perfecto. Eso, vamos todavía. ¡Wow! Mirá, ahí lo ¿cómo arrancó? Sorprendido, de arranque. ¿Qué traes en la varita? Mira, mis compañeros acá de Perro Suizo me van a acompañar con la música. No me digas. Sí. Comienza el show, vamos, de Rodrigo. Thank you.
¡Grande, Rodrigo! ¡Clarísimo! Falta, falta. Una más, ¿no? Maizum. ¿Cuántas van? Maizum. No. Ahí va, ¿eh? No. Una más. ¡Eso es imposible! ¡Es posible, Rodrigo! ¡Maizum, Maizum! ¡Una más! ¡Una más, una más, una más! Una más, Maizum. Una más. ¿Cuántas van? Lo voy a intentar. ¿Cómo hacer? Tiembla el piso. Me pongo nerviosa. ¡Esa! Una más, ahí voy, ¿eh? Concentración. ¿Cuántos dedos tenés, Rodrigo? ¡Ah, bueno! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! Felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, y ahora es el momento. ¿Te gustó, Luli? Genial. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas pelotas siete eran? Pelotas. Siete pelotas al mismo tiempo. Es un espectáculo digno, de un gran circo. Malabarista. ¿Alguna vez trabajaste en circos así grandes, sí, multitudinarios? Hemos trabajado en un circo en Perú que se llama Circo Etno, sí. En un espectáculo que se llama Paucartampu. Mirá vos. Que es la fiesta típica ahí en el Cusco. Perfecto. Muy bien. La Bestia. A escena. Por favor, bien. Bueno, ¿qué show nos va a ofrecer? Yo voy a realizar un truco de escapismos con sogas. Ajá. Yo quiero avisar a la familia que están en casa que, por favor, la gente que se impresiona muy fácilmente... Sí. No nos va a hacer cambiar de canal, ¿no? No, no cambie de canal, pero que se aleje de la pantalla porque okay. En este momento voy a arriesgar mi vida aquí mismo en este estudio. Todo por... Fue un placer haberte conocido, Gustavo. Todo por el público. Muy bien, La Bestia. Luli, fue un placer. Pero bueno, no te despidas. Por lo menos nos conocemos. Por las dudas. No, me encantó, Rodrigo, conocer. Me imagino que habrás practicado este truco. Sí, Habrás practicado ese truco, te habrá salido en otra oportunidad. Sí, quiero comunicarles que el truco este que voy a realizar lo realicé dos veces en mi vida. No. Solo dos veces. La primera vez fallé. No sé para dónde mirar. La primera vez fallé, Gustavo. Sí. Y esta va a ser la segunda, así que puedo reivindicarme aquí. Acá te vamos a dar confianza. ¿Qué necesitas, por ejemplo, para desarrollarlo? Voy a necesitar, Luli, por favor, de tu solamente. Colaboración. Pero ¿corres riesgo vos solo o nosotros también? Capaz que se puedan manchar con la sangre. No, quizás, pero bueno, por eso mismo le voy a decir a la gente que es muy impresionante. Por favor, Luli, ven de este lado. Quiero que comprueben que las sogas son sogas comunes. Sí, sogas, pero muy firmes. ¿Pueden desatar de esa punta de la soga, por ¿esto? Favor? ¿Esto? ¿Desato? Sí, por favor. Dale. Tú también, sí. Quiero agradecer, yo ya que estoy a Guatemala... Meta nomás. Y mandarle un saludo a toda la gente de Capitán Bermúdez, que soy de ahí, dale. Mi familia, si no les saludo me van a... Bien, Capitán Así que Bermúdez. Bueno, quiero pedir, por favor, que se adelanten un poco, por favor, y que suelten las sogas, sí, que suelten las sogas al suelo. Ajá. ¿La dejamos caer? Sí, por favor, sí, eso es. ¿La dejamos? Sí, quiero contarles que si el truco sale bien, en las personas que están en la casa, por favor, quiero que aplaudan fuertísimo desde sus casas. Sí, señor. Y si el truco sale mal, ¿qué hacemos? Querida familia, no cambie de canal, pero haga tiempo y vaya a tomar agua, claro. Otra cosa. Bien, lo voy a intentar. Estamos con el artista nosotros. Pueden, una música, por favor. Quedaron atrapadísimos los perros suizos. Los perros suizos hoy. Con la boca abierta, señoras y señores, bien. Les voy a pedir esa música, me encanta. Y su intención en el. Ah, sí, pero esperen que el tiempo en la televisión es dinero. Ahí va, miren. Por favor, quiero que tomes las sogas, sí. Mira, yo te voy a pasar. Atención, correrá riesgo. Piecita. Ahí va. ¿Correrá riesgo el cuello de la bestia? Por abajo, ese es, por abajo de la manga, esa es mi piel. Acá, esa es mi piecita, acá. Esa es mi piecita. Ahí va, ahora sí. Ahí. Esa es una, esa es la otra. Tira un poquito más. ¡Cuidado! No te quiero ahorcar. Por favor, eso es. Ahora... Nunca visto en tele. Por favor. Esto nunca visto en televisión, ¿eh? Estoy haciendo un homenaje a grandes escapistas. Houdini se remueve. Sí, sí. Houdini, ¿dónde estás? Houdini, ¿dónde estás? Toma, mira, está la manga, eso es. Ahí va una soguita. A ver si la encuentro. Ahí acá está, ¿eh? Eso es. Tiro. Gustavo, toma de la otra. Hay dos soguitas. Ahí va una, ahí va la otra. Eso es. Quiero agradecer. Para, me falta una. No la encuentro. A todo el mundo. Voy haciendo tiempo mientras tanto. Para. Eso es. Ahí está. Acá eso está. Es. Tengo las ahí dos. Está. Eso es. Tira por aquí. Tira un poquito más, Gustavo. Eso es. ¡Ah! No, por favor. Bien. Por favor. Querida familia. Todo muy medido, ¿eh? Vamos a. Tú toma un poquito más de aquí. Y ahí. Tú toma un poco más de allí. Ahí. Tienes que tirar para allá. A la cuenta de tres. Sí. ¿Tiro? Cuidado la picadita. Sí, la picada no. Con la picada no. Aquí, Luli, por esta ¿acá? Línea, sí. Ahí. Ahí está. A la cuenta de tres. Sí. Querida familia en sus casas, quiero escuchar ese canto, ese grito. Vamos. A la una. Gustavo, fue un placer. No. Luli. No. Rodrigo, perros, no nos atemorices, bestia. A las dos, no, esperen. Lo voy a hacer más difícil. Gustavo, soltá una soga.
Suelta una. Suelta una, Luli, por favor. La voy a hacer más difícil. Lo voy a atar por enfrente. Ahora sí. Tú toma de aquí. ¿Estás seguro? No estoy muy seguro. Pero lo voy a hacer más difícil. Tú toma de aquí, Luli. Más cerca. Ahí. Luli. Bueno. Estás guapísima, sí. Bueno. Gustavo, ¿tú también? Sin redes, ¿eh? Esperen, esperen. Esperen que me quiero acomodar el pelito. Ahora sí, ¿eh? Dale. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Rodrigo, podés decir también, ¿eh? Y a las tres. ¡Tiren para allá! ¡Tiren, tiren fuerte! No, ¡fuerte! No, no, ¡fuerte, fuerte! No, 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 no. ¿Qué pasó? ¡Bravo! Bien. ¡Mirá! Gracias, señores. ¡Muy bien! Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Ilusionismo! Pero, ¿el cuello lo tenés bien? Estoy sano y salvo. ¿Y acá? ¿No quedó ninguna marca? No, quedó, mamá, ¿puedo ir a comer el domingo a casa? ¡Aplausos para la bestia! ¡Vamos todavía! ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! El truco ha salido, todo bárbaro. Y ahora es turno de cerrar, ¿no? Para el otro lado. Después viene la picada, pero antes, a ver, chicos, tiene que ser un minutito, minutito y medio tenemos, puede ser Perro Suizo. Álvaro, muchas gracias. ¿Hacemos un pequeño show, les parece? Hacemos un pequeño show. Dale, con Fabio, con Matías. Fabito. Vamos a hacer un blues, se llama Caminando hacia el Sur, y bueno, invitamos a todo el público rosarino que nos venga a ver, que nos acompañe en este fin de año. De un lindo y próspero 2017. Bien. Muchas gracias por el espacio. Sábado 16 de diciembre en el Club Fortín de Bellavista. Y esto dice así. Tengo que andar solo para ver cómo mi mente va a reaccionar. Es un riesgo que hay que correr. Es caminar y escuchar un dulce blues, un poco de saxofón. Muchas gracias. Lo que se viene es Cachetazo, uno de los temas que da nombre a nuestro próximo disco. Cortito, cortito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dos veces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dos veces, ¿qué haces? Hay que saber, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dos veces, ¿qué haces? Aquí actuando artistas de la calle, de escenarios, de la ciudad. Y tenemos que terminar, pero de la brillante manera, como es, luego de tanto arte, con una buena picada. Sí, señores, no hay fin de semana en que no haya una buena picada, si hay reunión de amigos, de la familia, primerísimo plano, para esta picada. Paladini, con el clásico jamón cocido. Tenemos la mortadela también de toda la vida, a la que se le ha sumado una que te voy a pedir especial atención. Esa picadita no debe faltar el fin de semana. Allí tenés la mortadela con queso. Entre tantos fiambres, una picada espectacular. ¿Sabés qué es más liviana? La mortadela con queso. Porque en lugar del tocino habitual, tenés queso y del mejor. Por eso es 33% reducida en grasas. Una mortadela espectacular para animar este fin de semana. Chicos, acérquense, vamos a compartir. Luli, estás invitada, sí, me parece que vos entraste antes. Acá está faltando. Yo ya arranqué. Parte de la picada Paladini. A ver.
con todos los chicos, los artistas, probamos esta picadita Paladini, como vos lo haces en tu casa con tus amigos y familia. Y recomendado, pruébenla con queso. Venga. Buen fin de semana con la picada Paladini, como todos los sábados nos vamos. Hasta el que viene, chicos. Ahí está el arte. Gracias. Chao. Nos vemos. Hasta el sábado.